¿Cómo estáis? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Salam aleikum, hermanos! ¿Cómo estáis? Buenas noches, gracias a todo el mundo por venir. Este es el episodio número 51 de Quieto Todo el Mundo. Una vez más, desde el Teatro Pavón de Madrid, al tiempo que hay estamos otro... ¿Estamos tristes? Bueno, sí, estamos tristes, es verdad. Porque estamos tristes por muchas cosas, porque hay un gran evento hoy en la ciudad que nos ha quitado un poco de público. ¿Verdad? Que se celebra pues, en el Bernabéu, en la cuna del... ¿Del qué, de qué? Del... Si vas a decir, por ejemplo, de la lucha contra el racismo, sí, efectivamente. Sí, la nueva sede de SOS Racismo está allí ahora, sí, en la Castellana. Hoy está Taylor Swift en Madrid y se ha notado en la venta de entradas, del resto de cosas. Veo huequillos por ahí, lamentablemente. Gente pero que son, o sea, son solo como... O sea, ¿cuánta gente ha metido? Yo he leído hoy que la recaudación es de 26 millones de euros. No, eso es lo que ha... La recaudación. Eso es lo que ha generado. Bueno, no, bueno, claro. No, pero eso incluye el estimado de... ¿Así le llamas a su novio? El pobre chico ese no, que juega al fútbol, el estimado. Si yo recuerdo bien, esa cifra incluye... O sea, que eso... Que es, ah, el catering y todo también, claro. No, las Coca-Cola... Lo que ha generado en cuanto a... hoteles de peña que viene de fuera a verla, en cuanto a carreras de taxistas que van a ir diciendo, pues yo la verdad que no entiendo a cuento de qué tanto. Ayer me dijo un taxista en esta misma ciudad, me dijo, la que está liando la rubia. Y desde Esperanza Aguirre no se escuchaba esa frase por parte de un taxista. Lo he testeado esta mañana en la Twitchera. Ah, sí. Ya. Lo traía probadito. Yo es que esta mañana estaba en la cadena SER, que es donde yo trabajo con él. Yo estaba en mi cuarto en pelotas prácticamente. Pero bueno, gracias a todo el mundo por venir a un muy buen podcast que se hace aquí, vamos a decir la verdad. Eso. Estamos muy en forma, pero hoy nos hemos enterado hace un ratillo estamos, de que... un segundo, como dijo alguien en Twitter hace... en un momento, dijo... están tan en su prime que a partir de mañana hacen envío gratis. Y dije, bueno. Muy buen chiste. Dije, buen chiste. Si lo veo por la calle, verle le y decirle, la mano. Buena, buena. Sí. Hoy nos hemos enterado de que se está haciendo otro podcast mucho mejor en el Teatro Pavón. Y son las conversaciones de Walkie que tienen estas personas. Ahora mismo... Mira, Alfonso haciendo así como si eso fuera a hacer algo. Es como Almeida poniendo unas telas en el Bernabéu para no molestar a los vecinos. Él poniendo la mano así, diciendo... Cajas de huevos en el Bernabéu, ¿eh? No amenaces. No, pero es que llevamos un rato escuchando... Y nunca le hemos prestado atención. Llevamos un rato escuchando las conversaciones de Walkie del personal del teatro. Y disculpad si estamos hablando más de la cuenta, pero hemos escuchado algunas cosas increíbles. Sí. La primera ha sido hace apenas 10 minutos. Empieza por la más suave. Bueno, vale, pues la última ha sido muy vuestra, que es se ha derramado una cerveza entera en platea. No queremos buscar al culpable, pero yo entiendo la idea que es que en algún momento lo podamos localizar. Está en cuesta un poco y a vosotros también a veces os cuesta pues parpadear con los dos ojos a la vez, entonces... Ya. Ya sabemos que tenéis dificultades, pero no sabíamos que tantas, porque una cosa que también hemos escuchado es se ha quedado una persona atrapada en el baño del ambigú. No, o sea... ¿Esa persona puede confirmar de un grito que está bien? Sí. Vale. Uf. Estábamos un poco intranquilos, ¿eh? Porque lo hemos escuchado, pero no hemos escuchado el desenlace. Y claro, justo después, todo el personal se ha distraído con la cerveza que se había caído. Y digo, se habrán olvidado de la chica. Pero... Esto me recuerda un poco a una historia que hay que contar sin nombres, que un día que estábamos él y yo viendo el espectáculo teatral de unos amigos, apareció un amigo suyo famoso de ellos a hacer como un cameo. Y en cuanto entró en escena, se estaba visiblemente... Ebrio. O sea, pero... Muy visiblemente ebrio. Full borracho. Sí. Sale tambaleándose del escenario y cuando acaba la obra dicen los que estaban, dicen, bueno, y también un aplauso para esta persona que ha venido a hacer un cameo y salió, evidentemente, mucho peor de lo que estaba antes. Unas condiciones especiales. Salió y, bueno, y para un aplauso que, como veis, no se encuentra bien. Y él les robó el micrófono y dijo, pero mal tampoco.
Eso es. Mientras que tú estés bien, estamos todos bien. Bien, así que nada, bueno, eso, que sepáis que si venís un ratillo antes y os pegáis a alguien que esté trabajando aquí con un walkie, os vais a reír mucho más que escuchándonos a nosotros. Y por comentar, bueno, seguimos de gira. Este fin de semana nos vamos a Barcelona a que Miguel haga un gran despliegue de catalanofobia a cambio de un dinero. Vamos, y además, vamos. Recuerdo que actuamos el sábado 1, casi en paralelo a la final de la Champions. Va a ser una experiencia muy incómoda para todos. Para todos. Sobre todo porque no sé hasta qué punto la gente espera ver una actuación que es yo viendo un móvil, así. Va a ser difícil, va a ser difícil. Vamos a ver cómo justificamos la presencia del móvil en escena. Como vamos a adaptar todos los sketches a que el personaje de Miguel... Mal Torres, claro, puedes decir algo ya, ¿Pero por qué el murciano se lee el guión del móvil? Sí, es el guión, es el guión, efectivamente. Ahí están todos los chistes. Y nada, quedan todas las fechas pendientes en porfinjuntos.com. Y yo por mí ya empezaría con el programa propiamente dicho, pero hay que mostrarle un documento a esta gente. Porque tú la semana pasada hiciste una cosa que a mí no me termina de gustar del todo, que es hacer públicas bromas que son más bien de nuestro entorno más privado, cancioncitas... ¡Ah, hombre! Estupideces... Buen temita, ¿eh? No. Es que no me deja cantar. Pero... que no me deja cantarla. Una vez más, como de costumbre, una cosa que a mí no me gusta, birra, os encanta. Fumando porro, chupando vino, hay que colo con y que llevo lo harto. Fijaos que la gente... estáis tan enfermos. Que la gente ha dado hasta con el origen de esto, que es un cántico de futbolero argentino que dice no sé qué de tomando vino y fumando porros, pero luego no tiene nada... O sea, tú ha entrado en tu... Eso, debí yo cantarlo un día, entró en la cabeza de este señor, que es una especie de acelerador de partículas, lo sacudió todo, lo centrifugó y lo ha convertido en una especie de flamenco que Bueno, el flamenco nació en Madrid, ¿no? Con lo cual tampoco está tan mal hacerlo aquí, pero una cosa borchenosa. Sin embargo, hay una persona que creo que se llama Miguel Fraile, que la verdad es que es un muy buen nombre para hacer esto, que ha decidido intentar ponerle, ¿no? Como intentar adecentar tu canción. Y creemos que es un buen hit para comenzar el programa del día de hoy. Por favor, disfrutad de esta obra de arte. Soplando birra, fumando porro. Estamos componiendo una canción. Pa, 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 pa. Se llama Diana Rodríguez. Y dice así: soplando birra, fumando porro, chupando vino. Que colo con, que llevo lo harto y que no más claro. Que me cago en la puta, que me dejes tranquilo, que te vayas tranquilo. Está papísimo. Soplando birra, fumando porro, chupando vino, que quiero que llevo. Que te vayas de aquí. Soplando birras, fumando porros, chupando vino, hay que corro con que llevo en lo alto, que no más claro, que me cago en la punta, que te vayas de aquí. Es lo mejor que vais a ver hoy, ya os lo digo. No. Creo que desde que empecé a decir veramente, no estoy tan orgulloso de algo mío. Es el veramente más justificado que... Claro. Veramente bueno. Este veramente producto. Bueno. Miguel Fraile, luego ponte ahí sus redes muy grandes en pantalla. Han salido ahí ya en pantalla, ¿eh? Pero ponlo más... Pero han salido en pantalla ya, ¿eh? Pon las tuyas. No, pero han salido en pantalla, tampoco... Como ya está. En amarillo... Facundo no, pero ya está, ya está. Que se note mucho en la pantalla, Alfonso. Han salido ya sus redes, ¿eh? Muy grande tiene que salir. Han salido... Alfonso, o sea, no pongas más redes de nadie. Para que no nos pida dinero. Pon las mías. O sea, si... Las mías. Más grandes que las del otro. Y las del Madrid. Pon arroba Miguel Fraile, arroba Maldores, arroba Real Madrid CF, Real Madrid Club de Fútbol, y ya con eso estamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por venir. Esto es Quieto Todo el Mundo. Este es Miguel Maldonado. Vamos a empezar. Gracias. Hace
calda aquí dentro que me cago en mi puta vida. Qué buena foca, pero no me ha gustado mucho que o sea, esto que has hecho hoy, no lo hagas más ya. Esto último que has hecho ahora mismo, que por algún motivo te has convertido, te ha poseído el espíritu de un presentador de tele de los 90. Y has dicho, bueno, muchas gracias por venir, aguantas, esto es que todo el mundo. Este es Miguel, empezamos. O sea que... Perdón, es una big band que está esperando ahí para salir. ¿Por qué me has presentado a mí? Como si fuera tuyo el programa. Hombre, sería... Y yo fuera colaborador, en plan no, de... No, parece al revés, parece que el programa es tuyo. Y yo estoy aquí solo para que haya uno con un poco de dicción. ¡No lo hagas más! Yo pensaba que mi papel aquí era el que lee. Y no lo hagas más, El de los chistes... No lo hagas más, eso. Además, yo me siento un poco ridículo. Esto ya, cuestión interna del programa. Es un poco... A ver, la mecánica a mí me gusta, de hacer una parte de pie y luego diferenciarla como de esta, que ya es la parte de la impresora y demás. Pero hay tan poco recorrido de una a otra que entonces es un poco ridículo porque de repente digo, bueno, empezamos y hago... Pues nada, o sea, aquí me siento como... Es... Buen timing, Alfonso. Es... ¿Se ha cortado el pelo, Alfonso? Se ha cortado el pelo, Alfonso. Está guapo, está guapo. ¡Alfonso! ¡Alfonso! Mira, ¡Alfonso! Si esta gente... Escúchame, señor, Alfonso, Cicadero, cuando le cantáis esto... No da la tiene gracia... la palabra. Alfonso, cuando le cantáis esto, da gracias como un cantante de ópera, hace como... Pero... Es como un señor mayor que no se quiere emocionar, ¿no? Sí. Que no quiere llorar delante de la familia, como... Pero es increíble porque uno son 10 años de humor los que llevamos. 10 años de humor. Y este cabrón le da un botón y ovación, como risotada... Claro, esto es lo que tú sentías cuando yo hacía... Sí. Efectivamente. No, pero sí, si alguien cree que ha venido aquí a la chabacanería, lleva un poco de razón, pero esta parte del programa ya es un poco más informativa. Aquí nos gusta zambullirnos un poco en la actualidad, ¿no? No va a ser todo chufla. Totalmente. No, desde luego. No todo es chanza ni todo es... Ha sido una semana, además, políticamente fuerte. Increíble. Y estamos a miércoles. ¿Qué pasará en los próximos días? Que no podremos dejar patente en este programa, que saldrá el domingo, pero ya con estos días... Geopolíticamente está siendo... Geopolíticamente esta semana ha sido quizá de las más importantes de las últimas décadas. Muy convulsa, muy convulsa. Ha habido cruce de declaraciones en toda dirección. Oriente Medio está... El mundo está que arde. Y por Putin, eso... Putin ha salido a decir que, ojo, que igual... Porque... Bueno, Francia también, movimientos a nivel internacional y político... Y tú y yo, por supuesto, no somos ajenos a... No somos ajenos a esa realidad y por eso no queremos perder ni un minuto más para entrar en materia política. Juan Muñoz, de Cruz y Raya, se despacha a gusto contra Carles Puigdemont. Como os digo, los movimientos son fuertes, ¿no? Las declaraciones... El cruce de declaraciones va y viene y las placas tectónicas del poder están esto, chocando. Esto es un no parar, esto es un no parar. Juan Muñoz acostumbra a morderse poco la lengua sobre política, dice el español. Según la hora del día también. Juan Muñoz, de verdad que morder muerde mucho seguramente, muerde el aire. Es muy de, se despierta mordiendo cosas. Se asusta a veces. Sí. ¿Juan qué? Bueno... Es cierto que Juan Muñoz no se muerde la lengua hablando de política porque es autor de uno de los TikToks más divertidos que hay, que es él con un teléfono diciendo «Hola, es el Partido Comunista» y dice «que me ha tocado la lotería, que me borro». Joder, yo quería hablar de lo malo que era, pero pues, mi compañero no está ayudando. Me parece muy buen chistardo por otra parte, no. Bueno, el que fue mitad del dúo Cruz y Raya, y ya sabemos con cuál de los dos nombres se quedó, en el reparto de la custodia... Un segundo, disculpa, es que ahora que recuerdo ese legendario TikTok, te ha saltado un detalle importante, que es que cuando él hizo eso, no lo hizo con un teléfono. ¿Con qué lo hizo? Era con el grifo de la ducha. El grifo de la ducha suelto y dijo... Bueno, últimamente se ha convertido en un maestro a hacer comedia sin recursos, la verdad, porque claro tiene que tener muchas deudas. Bueno, el que fue mitad del dúo cómico Cruz y Raya
se ha despachado a gusto contra Carles Puigdemont. Está Puigdemont que ya no sabe dónde meterse el hombre. El cómico se mostró abiertamente contrario al independentismo catalán y pidió sentido común a la hora de emitir el voto en las elecciones europeas del 9 de junio. El humorista escribió lo siguiente en X, que la gente normal lo llamamos Twitter porque no somos gilipollas. La plataforma antes llamada Twitter. Estamos a punto de votar en las elecciones europeas, dice Juan Muñoz. Solo recordar el sentido común a la hora de votar. Que nos convencen de algo que no es verdad. Solidaridad y saber hacer. ¿Las palabras qué? No puedo más que suscribir el mensaje de Juan Muñoz. Frase que nunca más vas a repetir. Me sorprendo a mí mismo endorsando al bueno de Juan Muñoz. ¿Lo endorsas? Puro endorsement. El que yo profeso por Juan Muñoz hasta este párrafo. Algo me dice que puede que yo ahora salte de este tren en marcha. Pero es que... La cosa de Juan Muñoz es que no siempre... el tren así, ¡wow! ¡Guapísimo! Lo que tiene Juan Muñoz es que no siempre dice algo que te haga posicionarte en contra. A veces solo no lo entiendes. No, pero... A veces es simplemente raro. Aquí lo he entendido y ya te digo que voy haciendo... Pues a ver si entiendes esta frase, esta siguiente frase del vídeo. Dice, no entiendo ni aguanto esas políticas que hoy en día existen en torno a los países catalanes. Bueno, esto... Primera vez que escucho, no me lo esperaba. Primera vez que escucho los países catalanes en castellano. Els països, claro. O sea, suena verdaderamente mal. Que Juan Muñoz hable de els països es una cosa que me... Una cosa extraña, dice. Me hace, como mínimo, mirar hacia la cabina del tren y decir... ¿Mm? ¿Hay alguien al volante? Vamos todos, ¿estamos todos bien? ¿Este tren va hacia donde habéis dicho que iba? Porque... Bueno, venga, seguimos, ¿eh? Y es que el cómico argumentaba que todos somos una unidad. Los seres humanos somos, joder. Vale. Dependiendo de dónde hayamos nacido, seguimos siendo humanos y tenemos los mismos derechos. Claro. Acto seguido, el concursante de Supervivientes 2022. Vaya forma de... No. Claro. No es forma de presentar a nadie esta, ¿eh? Entonó una canción de Manolo García. Vale. En la que existe un verso que dice: y soy de Barcelona. Y añadió un sonoro: y me cago en Puigdemont. Vale. Aquí es cuando ya, definitivamente, yo he mirado hacia la cabina. He visto que no se veía a nadie así y tal. Entonces he entrado en cabina diciendo: hola. Y había un mono. Vestido de... Había un primate, ¿no? Vestido de conductor de trenes con un sombrero y todo, pero he dicho, pero... Aquí no estaba Juan Muñoz, y me ha dicho, no, Juan Muñoz ha ido al baño hace una hora y tres cuartos. Me gusta el final porque dice, ¿pero qué cojones vamos a poner a un presidente que ha estado preso? Porque él cree que vota para presidente en las europeas. Un detalle que, bueno, no pasa nada. Por favor, exclamaba el ex compañero de José Mota. José Mota tiene que estar hasta los cojones de que le salte las alertas de Google de que te han mencionado en la prensa y vuelve a ser su colega diciendo los países catalanes, no sé qué. Dice, esta es mi opinión. Decid de mí lo que queráis. Seguiré viniendo a Barcelona. Eso sí, poco después... Seguiré viniendo a Barcelona, queráis o no. Dice, eso sí, poco después el humorista pareció arrepentirse de haber hecho pública esta reflexión. Ya que borró el vídeo, ya está. Decid de mí lo que queráis. Claro, es que igual la gente se tomó eso literalmente. Claro. Alfonso va a entrar ahora mismo en escena para toquetear a Facundo. Gracias, fenómeno. Si le conocierais, no os quedaría tan bien. ¿Sabéis lo que come Alfonso? Es increíble. Los viajes de la bueno, silla están... Déjame, bueno, no quiero hacer un especial de Alfonso Mercado, pero me ha dado una... Tarde. Me ha dado una bebida a probar antes. Me ha dado antes un brebaje. Lo veo aparecer en el camerino con una bebida de aloe vera. Y digo, eso yo, a mí me lo ponía mi madre de pequeño en las heridas. Pero bueno, y me ha visto que le miraba con estupefacción y me ha dicho, ¿quieres probar? Y digo, la verdad es que sí, quiero ver qué onda. Y le he dado un trago a la botella y me ha entrado un trozo de algo. No es 100% líquido el zumo de aloe vera. Contiene hay aloe tropezón. Vera. Hay tropezón. Es como verse un potao. Es como potao. El yogur con... ¿Con caca? O no, no sé. No, con... El yogur este que venden que lleva... Trozo de... Era un tropezón de aloe vera. Lo más desagradable que he hecho hoy. Eso es...
sanísimo. El Papa Francisco. El Papa de Roma, el Papa de Roma. El supuesto Papa, porque también ahora no podemos estar seguros de que sea el Papa de Roma. Papa comunista, Papa preocupado. Nosotros tenemos aquí delante un cronómetro. Yo hay días que lo miro y digo, hostia, hoy vamos cortos. Hoy no vamos cortos en absoluto. Hoy se nos hace de día aquí. El Papa. El Papa de Roma, tío. El Papa Francisco. Al Papa de Roma le ha puesto ahí Dios. Dios. Todopoderoso. ¿Eh? El Papa Francisco pide que no se admitan seminaristas homosexuales porque ya hay demasiado mariconeo. Claro. A ver, a lo mejor es que hay demasiado, no juzguemos tan rápido. A lo mejor hay un nivel de mariconeo que es como, no, es insostenible. Es que no puede, por favor, salgan unos cuantos porque el cupo está lleno. No lo sé, vamos a leer la noticia. Que además, ¿cuánto mariconeo es demasiado mariconeo? Claro, la escala... En una escala del cero a quedar en el Lover's Boy para ver la final de Eurovisión... ¿Cuál sería demasiado? ¿Qué local es ese? Hay Lover's Boy. Gayest club in town. No sé. Hay una escala de grises en medio. Seguramente. No es la primera vez que el Papa lo dice. Ya lo hizo en 2018, por ejemplo. Pero esta vez sus palabras han circulado como pólvora. La piedra del escándalo. Unas declaraciones de Francisco en las que pide, con lenguaje despectivo, que se evite la admisión en seminarios de candidatos homosexuales. Pronunciadas durante un encuentro con obispos italianos han suscitado estupor en Italia. En Italia, ¿eh? ¿Cómo será de grave para que los italianos estén...? No. Oh, es demasiado, ay, es demasiado, esto es demasiado. Yo sono veramente fotuto con él. Hostia, tú. Demasiado a tutti. Siendo, también te digo que siendo argentino... Y el ragazzi puede meterle pollo donde quieren. Con lo creciditos que están los argentinos, es raro que no haya... Esto está lleno de putos, no sé. Dice, la información ha sido difundida primero por la página web Dagospia. Retoma Dagospia, una página que se llama Dagospia. ¿Pero qué es? Es una página ¿de gays web o de católicos? Porque por el nombre podría ser de las dos. Y claro, efectivamente. La verdad que... Dice, por ello, habría dictaminado su sentencia ante los obispos italianos. No más candidatos de esa orientación para evitar el mariconeo. Esas han sido las palabras. La falta pero... de... Es que no habéis visto First Dates, que hay muchísimas más cosas ahora, que hay de todo. Pero han añadido muchas letras, ¿no? Claro, hay pero todo. Todo el mundo tranquilo porque inmediatamente me hace llegar Alfonso. El Papa Francisco pide perdón por hablar de mariconeo en la iglesia y asegura que hay sitio para todos. Al final sí caben los maricones, sí. Chicos, al fondo. Al fondo hay sitio. Ya veréis. Pero tu casa por ahí al final, hombre, que... Será como el Papa, ¿veis como el Papa de Roma, tío. El Papa progre. El Vaticano ha tardado menos de un día en pedir disculpas por las palabras del Papa Francisco. El Vaticano no, el Papa. El Vaticano están ahí con la Guardia Suiza y los cuadros esos que tienen. El Papa. Pues han pedido perdón por las palabras del Papa, difundidas por los medios este lunes en las que aseguraba que ya había mucho mariconeo en los seminarios. La oficina de prensa del Vaticano... Es que ese señor que ha tenido que salir a decir, bueno, quizá se ha excedido con la palabra mariconeo. Dice, nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos. Pero a veces la vida, a veces, ¿no? Y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos, a quienes no, no. El Papa Francisco conoce los artículos publicados recientemente sobre una conversación a puerta cerrada con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana y, como afirmó en varias ocasiones, en la Iglesia hay lugar para todos, para todos. Nadie es inútil, nadie sobra.
hay sitio para todos, tal como somos todos nosotros. Se lee en la nota del Vaticano una disculpa con muy pocos precedentes. Dice el comunicado de prensa de la Santa Sede, no confirma que el Papa argentino utilizara realmente el término, sino que simplemente hace referencia a los artículos de prensa. Claro, yo no te voy a decir si he dicho eso, pero si tú crees que lo he dicho, perdón. Si tú has leído por ahí que yo he dicho eso, hostia, te pido perdón. ¿Cómo se ha retomado esto el corresponsal este que había antes siempre, el de Antena 3, que estaba siempre ahí en...? Ese señor era cura. Ese señor era cura. Y maricón. ¡Así que bienvenido! No, pero que es verdad que ese señor que era como muy conservador, ¿no? Y estaba siempre ahí en el Vaticano, en la puerta, estaba ahí como, el Papa, hoy, no sé qué, se ha muerto el Papa. Dijo, cuando se murió el Papa también, porque no... Por suerte, sería todo, fake news que no se hubiera muerto el Papa, claro, y lo dijera. Se ha muerto el Papa. Buena es Alfonso. La fumata. ¿Cuántos chistes no hice yo cuando era joven con la fumata? Madre mía. Lo digo por la tarde. ¿Tú también estás? A ver si me va a aparecer un papa nuevo. ¿Tú, ¡ah! ¿Tú también vivías con emoción esos...? Yo me considero una persona completamente alejada de la religión. Concretamente de la religión católica. Y de Occidente católica. Hasta hace 4 días. Y completamente alejado de cualquier sistema democrático también. Pero los días en los que se está eligiendo un nuevo papa, estoy excited. Hombre... Estoy emocionado, no sé por qué, pero estoy como, ¡ah! Es el draft de los papas. Es como, quiero que Daimiel me lo cuente todo. Estoy muy emocionado. Pero es que por saber quién es y de dónde es. Y siempre hay que dicen, ojo, que este año sí que puede ser que elijan un papa negro. Y luego dicen, ¡estás flipando! Que se me ponen como imagen así de uno negro entrando un obispo entrando, tal, y dice, puede ser este, es el obispo. Ojo, están dejando entrar a un negro, quizá. Pero luego siempre sale un nazi, así de papa. Menos Bergoglio, que es bastante del PCP. Como estos, mira. Israel acusa a Sánchez de incitar al genocidio judío por reconocer a Palestina. Hombre, es que si ha incitado... Es verdad que yo siento que se ha dado la orden. O sea, se ha dado la orden ya, ¿no? Adelante, ya podéis, ha dicho el presidente. ¡Oh, Dios! ¿Qué tal? Uf, digo, que viene el Mossad y nos coge a todos vivos. Nos revientan la vida. Esta es una información del diario 20 Minutos que dice el ministro de Exteriores israelí, Israel... Esto es que es una cosa muy curiosa, que el... Tú esto lo sabes. Que... La casualidad. Curioso, ¿verdad? Es curioso porque Portugal, siendo como es el país vecino, que sea. Es que es un poco el biscanario esta movida, porque sí. Se llama Israel y es el ministro de Exteriores de Israel. De Israel. Y a la vez es un nazi. Claro. La casualidad. Claro. Es una cosa... La casualidad. Y no es la única curiosidad, ¿no? ¿Sabías que este señor es un nazi de 3 pares de cojones? Niños, ¿sabíais que...? Dice, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha acusado este martes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de ser cómplice de incitar al genocidio judío por reconocer al Estado palestino y por no cesar a la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando dijo que Palestina será libre desde el río hasta el mar. Es verdad que esta cuestión les está molestando mucho, el tema del reconocimiento del Estado palestino, porque algunos dicen que es una manera de premiar a Hamas. Como Madrid. La organización también conocida como Hamas Madrid, efectivamente. Que no me mires así, no me puedes decir eso y mirarme así. Se queda mirándome como diciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tengo un chiste que me se ha ocurrido ahora mismo que vas a flipar. En un mensaje de la red social X, como dicen los tontos de mierda,
tanto en español como en hebreo. Katz ha acusado a Díaz de buscar la eliminación de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista palestino. Bueno, es un poco lo que, ¿no?, el programa lo de Sumar. Que Yolanda, ¿no?, el otro lo día, que dijo. Lo que yo siempre he interpretado cada vez que veo a Yolanda Díaz, digo, esta mujer está claramente llamando al Estado terrorista, ¿no? Efectivamente, está... a ver si se acaba con el Estado de Israel y se instaura ya pues, un Estado de índole terrorista, efectivamente. La comparó con el líder supremo iraní y con el líder de Hamas en Gaza. Esto sí que ha sido bastante fuerte. El tipo colgó una imagen en la que aparecían estas tres personas y, bueno, Yolanda Díaz en el medio, como diciendo, bueno, si alguien se lleva el número uno en el puesto, ni el líder de iraní ni el de Hamas es Yolanda Díaz. La su bandera. ¿Te imaginas que se pone a decir el tío que se ha cargado Podemos, la hija de puta? ¿Cómo qué? El tipo Israel Katz a puro Canal Red por la mañana. Esta hija de perra, ¿quién se cree que es? Sería un giro bastante extraño. Salía con el Ayatollah Zahara, ¿no? Ayatollah Zahara, Ayatollah Zahari. Su chiste de los Simpson esto. Que no es el que se me ocurrió, que lo tengo aquí en la recámara, que estoy en cuanto vea un medio hueco. Presidente @ Sánchez Castejón. Tuite a este caballero. Hijo de puta. Al no despedir a Yolanda Díaz y anunciar el reconocimiento del Estado palestino, es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra. Ha escrito este martes el ministro israelí de Exteriores. Esto es una cosa que me llama mucho la atención. Etiquetando además la cuenta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Que esto es una cosa que este hombre hace mucho. Estamos viviendo una época en la que en Israel, al tiempo que con un botón le dan al botón ese que tienen ya personalizado, que es matar niños. Ellos tienen un juego que es a ver quién le ha dado ya el botón de matar niños. Y luego tienen otro que es tuitear cosas. Y en todos los tweets dirigidos a España, lo último que hacen es @ Núñez Feijóo. Como que le ponen en copia, como diciendo... Tú no te vayas a calentar tú, que te la llevas también, desgraciado. Tú no te vayas a calentar, que te la llevas. A mí hay una cosa que me gusta. Yo estoy siguiendo mucho a este señor, al señor Israel de Israel. Le estoy siguiendo mucho y esta semana ha hecho una cosa bastante graciosa, que es utilizar una ilustración, por llamarla de alguna manera, una imagen generada por inteligencia artificial. Uf, en un tuit. Madre mía, qué monchería ha sido el tipo puso un Twitter como diciendo que, bueno, que el presidente español no va a dividir a los pueblos españoles e israelí y que volveremos a tener una buena relación y demás. Algo así creo que era el sentido del tuit. Y él lo quiso ilustrar con una imagen en la que dos personas, cada una portando la bandera de su país, caminan abrazadas. Esta es la imagen que el hombre... Yo quiero que... ¿Vosotros imaginaos que algo hay como una especie de terremoto que sacude todo el país? Y las banderas quedan así. Fíjate el escudo... Fijaos en el escudo de la bandera de España. Estos hijos de puta ya nos muestran la bandera cómo la van a dejar ellos. Como diciendo, así os vamos a dejar el escudo, hijos de puta. Es una cosa fascinante. Es como el tren ese que hay ahora, o igual hace ya unos meses, o dos años, no lo sé, que había en TikTok o en fin, en los Reels, en Internet, que cuando alguien cogía... Unas pinzas que estaban mal y decía, he pedido unas pinzas pero me han llegado unas pinzas. O sea, ese escudo da para que salga una foto de Pérez Reverte diciendo, mira, aquí está España y luego está España. Y saca el escudillo ese, ¿no? Y era complejo de explicar y no... Y aún no he tirado el chiste que tengo, que se me ha ocurrido antes, ¿eh? Que ese va a ser increíble. En portugués se llama salsa, el perejil. Abascal se reúne con Netanyahu en Jerusalén. Aquí me cabe. Y critica el reconocimiento del gobierno a Palestina. Esto es una información de La Vanguardia, ya lo hemos visto en estos días. Fue anoche, nos enteramos anoche y nos lo ha...
recordado hace apenas unos instantes Younes Chaif, solo para la gente presente aquí en el teatro, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que menuda cara tiene, ¿no? según comenta Younes, ha visitado este martes en Jerusalén al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al que ha expresado su apoyo y le ha advertido de que Pedro Sánchez no es España. Pedro Sánchez es una persona, señor Netanyahu. No es un país. Si usted está, es que usted está buscando Pedro Sánchez en Google Maps todo el rato. Y así no nos va a encontrar, señor Netanyahu. Ha ido hasta allí a explicárselo, ¿eh? Señor Netanyahu, está usted mayor. No es así como se dice el nombre de mi país, se dice España. Yo no digo arriba Pedro Sánchez. Es un poco faltoso, ¿no? Ir a explicarle a Netanyahu, oye, que Pedro Sánchez no es España. Bueno, pues muy bien, pues... Pues a ver si pilláis el último de vuelta para Madrid, a ver si lo pilláis a tiempo. Según informa Vox, en un comunicado, ambos se han reunido durante más de una hora en la oficina del primer ministro, quien ha calificado de ejemplar la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal. La verdad es que sí, lo cierto es que sí. Es que... Mucha broma, pero... Todos esos nazis de Vox ahora mismo en casa diciendo... Esa gente diciendo, yo no voto a Vox para que me manden otra vez a abrir un libro. A mí que me lo expliquen esto fácil. ¿Por qué vamos con ellos ahora? ¿Qué ha pasado? Es que esta gente está confusa. Es que, a ver, es que, o sea, mucha broma, pero sí, aquí jajaji, mucha broma, pero qué hijo de puta, ¿no? O sea, qué asqueroso. Es que no hay chiste aquí. Ah, vale, ok. La visita de... Vale. La visita es que, de Abascal... Es que... Bueno, al día... Israel nos ha amenazado... Él vio las imágenes de Rafa y dijo, creo que hay que ir a felicitar a esta gente. Porque nadie decapita niños como usted, señor. La verdad que mi enhorabuena. Una cosa fantástica. En la reunión, dice el presidente de Vox, ha transmitido a Netanyahu el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce el derecho a defenderse. Hay una cosa que a mí me ha puesto la piel de gallina. Y no es esto que a ti te indigna tanto, que es ir a apoyar a este señor y ya sabemos lo que hay. Yo, de hecho, creo que es hasta positivo que estén todas las cartas encima de la mesa y que la gente, si a alguien le ha quedado alguna duda en España de lo que representa una figura como la de Netanyahu y su gobierno, que ahora ya tiene una foto para identificar lo que es y lo que representa. A mí lo que más me ha escandalizado de todo esto es que Vox ayer distribuyó las fotos de las reuniones que mantuvieron y de ese encuentro, en el que, por cierto, se utilizaba de manera un poco torticera la bandera española. De todos. Parecía la bandera de todos. También tuya. Dilo el fin de semana en los shows de Barcelona, que a la gente le va a encantar. Les va a encantar. Lo primero que voy a decir, y lo segundo será a la Madrid. Esa utilización de la bandera como si fuera una especie de, no sé, como de cargo institucional del gobierno, una cosa muy rara. En una de las imágenes se puede apreciar un detalle que a mí me parece casi una provocación. Fijaos en esta foto de la reunión. A la izquierda de la imagen, no sé si podemos... Ha ido Hermann Tersch a Israel. Santiago Abascal se ha llevado a Hermann Tersch. Yo no sé si ustedes entienden... Es que es como... Vamos a ver, para que la gente lo entienda. Ir con Hermann Tersch a Israel... Es como que Facundo. Como llevar a un nazi delante de los judíos. Como es como no hay símil que no encuentro una, no le encuentro el. Ah, y este es mi amigo Hermann Tersch. Tersch, un momento. Tersch de los Tersch. Ese, el mismo. ¿Cómo que ese? ¿Qué? ¿Perdón? Muy confuso todo. Pero es que las cosas han cambiado muchísimo y aquí viene ya por fin. No parece... ¿Pero por qué? ¿Por qué lo has engrasado tanto? No lo sé, porque igual no pasa tanto. Pero no parece que si ahora mismo Israel, por lo que sea, por algún error de cálculo, lo que sea, acaba matando
a un nazi, porque aparece un voluntario de estos nazis, los que van a matar moros, tal, y Israel se carga a un nazi. ¿No creéis que debería hacer como cuando un futbolista le mete un gol a su antiguo equipo y hace como... Se tiene que suicidar uno de los suyos, ¿no? Uno de los suyos, claro, se tiene que pegar un tiro para compensar el... Claro, los compañeros diciendo, vamos, y el otro... De todas formas... Era bueno. Se me ocurrió antes, he dicho, pensaba ahí, digo, tengo que meterlo. Y ya, ahora en serio, lo de Telch ahí, es que en realidad tiene sentido, porque ya el enemigo común para los nazis en general no es el judío, porque el judío ya desde el holocausto y tal va un poco con la estrellita del Super Mario puesta y no... Hombre. Justo. Justo la... La estrellita, ya. Justo la estrellita. Ya, verdad. No ha sido mejor. ¿Por qué no les pintamos la estrellita del Super Mario en los comercios, no? Porque... Chicos, creo que deberíamos hacer alguna broma con esto de la estrella, ¿no? A lo mejor... Me refiero a que desde aquello estamos todos de acuerdo en que, en fin, que no hay que... Ya está. La verdad es que se le fue la mano. Pero luego está, por otra parte, el Estado de Israel, que es una cosa diferente al pueblo judío, que son veramente nazis... Y se juntan con Hermann Telch, que es puro naciolo, no queda otra. Entonces, claro, ellos dicen, claro, si es que, o sea, y hacen como cuando se juntan dos extranjeros que no hablan un idioma en común, que nada más que sonríen. Es un featuring de dos artistas, claro, que no se conocen. Sacan fotos de moros, ¿no? Y dicen... y sonríen. Y se echaron la tarde así y soplando birra, seguramente. Qué muchacho este, qué muchacho. Se han llevado a Hermann Telch, tío. Ah, es que de verdad. Terrible. Imagínate terrible. Que tú tienes un... Te llaman de Movistar Plus para un late night y vas conmigo. Que, claro. Es mi colega este, ¿os acordáis de él? El que os puso a caer de un burro. Vox pide... No cambiamos de tercio, ¿eh? Vox pide a los mallorquines resignación ante la masificación en las playas. Dos puntos. No podemos pretender ir tranquilamente. Pero, claro, es que la gente quiere ir a la playa... Pero que no sigue. No. A ver, un momento. Voy a contextualizar esto. Esto es una información al hilo de... voy a leerlo. Es un artículo del diario.es que dice... Tras las manifestaciones que se han vivido este fin de semana en Ibiza, en Mallorca y en Menorca contra la masificación turística, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha comentado que... Y entrecomillado esto, ¿eh? Los mallorquines, que directa o indirectamente vivimos exclusivamente del turismo. Directa o indirectamente, exclusivamente del turismo. No podemos pretender ir a las playas en julio o en agosto tranquilamente como hace años. Olvídense de eso ya. Se acabó. Olvídense de eso. Tampoco es plan de que puedas ir a la playa tranquilamente. Y ya que están olvidando, olviden también la seguridad social, por ejemplo, ya... Lo que no puede ser es que vayan ustedes al médico como hace años. Ya que estamos olvidando, olvidemos todos muchas cosas, hombre. Cañadas, es que claro, yo entiendo que en algún momento van a aparecer aquí los turbomenas. Y va a decir, no podemos ir tranquilamente porque está lleno de menas que te muerden y te convierten en el Islam. O algo así. Cañadas ha asegurado que desde su grupo parlamentario entienden el descontento ciudadano por el precio de la vivienda y la masificación, pero ha pedido no caer en la turismofobia. La turismofobia, el nuevo concepto, ¿eh? Especie son los nuevos linces los turistas. Y dice, ni tampoco en lanzar mensajes turismofóbicos. Joder, es que entre el antisemitismo y la turismofobia no paráis, hijos de puta. Es que sois un... Es que se ha incitado al genocidio del turista y eso tampoco es. Dice, mensajes turismofóbicos como el de Tourist Go Home. Ese es, hace llorar al turista. Bajo su punto de vista, hay que ser conscientes de que se corre el riesgo de que los turistas decidan irse a destinos incluso más atractivos que las islas si cabe.
Palencia, Fuenlabrada, Zamora, Melilla. Está bueno, hay mucha movilización últimamente por este, que, el tema de la turistificación. Ojo a lo que te voy a decir, pero el turismo es un problema. He estado... Sí, de hecho se están produciendo ya manifestaciones, ¿eh? Te puedes sumar si quieres a... Bueno, yo es que hasta que no lo he vivido yo, no me... Sí, pero está pasando en muchas zonas. En Canarias, por ejemplo, hay mucha protesta con el tema. Sí, está ahí. Donde vamos a estar el 14 y el 15 de junio actuando, por supuesto. Hombre, claro. No, pero en serio, es que como tú bien sabes, estuve hace poco, o sea, el otro día, estaba con un colega tomando algo en la zona centro de aquí de Madrid. Estuvimos un rato, pues efectivamente, como podéis imaginar, estuvimos soplando birras, ¿no? Y fumando porro, chupando vino. Y al final me fui a mi casa con un colocón que dije, bueno, el caso. Que estábamos ahí, y esto es en serio 100%, estuvimos como 2 horas y no exagero, pasaron 18 tuk-tuks llenos de guiris con actitud de estar en un safari. O sea, iban mirando como diciendo, joder, estamos... Y yo, claro, yo me estaba enfadando. Esto es, estaba... No es para menos. Mosqueado de verdad. También me imagino a alguien de Barcelona que ahora mismo me escuche, que será como el meme este de Jay Franco con la soga al cuello diciendo, first time, pues... Mel Gibson rodando... Claro, con... El de la pasión de Cristo. Yo diciéndole, sí. Bueno, es que no sabe. Ojalá tener una pantalla para mostrar todos estos memes, ¿eh? Un día lo conseguiremos. El caso, que yo estaba viendo pasar tuk-tuks y dije, hay que hacer algo. Entonces dije, y esto es en serio, dije, lo suyo sería que ahora, si pasan más, les escupamos, en serio, que le echemos un lapo, fuera de coña, que arrojemos algún tipo de excremento, en serio. Pintarle la estrella del Super Mario en el tuk-tuk. Lo pensé. ¿En serio? ¿Les escupo, les arrojo excrementos de algún tipo para que no se sientan cómodos allí? Y luego dije, pero claro, esto no se puede hacer por 2 motivos. Uno, porque reforzaría la experiencia safari. Claro, van a volver con coches más perfeccionados, ¿no? Claro. Con mamparas. El coche del Papa, del Papa. Claro, el Papa móvil. Van a decir, ahí hay un ejemplar de murciano que arroja sus heces. Y yo ahí, ¡ah! ¡Ah! Y luego porque, si te fijas más, en los tuk-tuks estos suele ir mucho niño también. Y a mí eso me da un poco... Dije, no, el niño tampoco tiene por qué pagar un pato que no tiene... En fin, entonces estuve un rato diciendo, claro, ¿qué es lo que yo podría hacer que resulte ofensivo para un adulto, pero que un niño no se entere? Claro. Y estuve un rato pensándolo y llegué a la única conclusión posible, que es decirle a los padres lo buenos que están sus chiquillos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Tal cual, decirle... De soslayo, pequeño comentario de... Tal, chiquillo. Y que piensen... Ya verás cómo no vuelven. Que piensen que es una costumbre española, ¿no? Como, claro, claro. Es que aquí ya sabéis que... Oye, pues claro, porque el chiquillo no tiene por qué enterarse de qué está pasando. No se va a enterar. El padre así. ¿Qué? ¿Perdón? Y el chiquillo a lo suyo y el padre. ¡Ay, va Outrageous! Y yo. Ponlo en práctica, a ver qué pasa. Mientras yo estaba pensando en esto, mi colega, según pasa un superguiri, se lo hace. ¡Hasta luego! Y digo, ¡pero no le saludes! ¡No saludes, hombre! Que estamos aquí pensando como. Desde aquí, mi más firme condena a cualquier forma de pedofilia. Es verdad que esta broma sería más grave si fueras pedófilo, pero... verdad, pero no lo cierto pedófilo. Es que Miguel no es nada... De verdad, ¿eh? Nada pedófilo. Nada mi pedófilo. Mi contraria, de hecho, es mayor que yo, o sea que... Y yo tengo, por cierto, el certificado ese de el de delitos sexuales, lo tengo vigente. Yo no. ¿Tú no? Pero porque no lo he pedido. O sea, no es que... A ver.
A ver, no, es que no me gusta a mí. Lo que pasa con ese certificado es una discriminación rarísima, porque realmente no puede ser que haya que ir a pedir el certificado. Excusatio non petita. Claro, es que ese, no puede ser que haya que pedirlo. Yo lo tengo. No, deberíamos tenerlo de facto. Todos los que no somos pedófilos, pederastas, deberíamos tener ese certificado. Yo lo tengo. Un QR en la frente. Es que tú tengo. Puedas ir, leerlo y decir, ok, perfecto. Yo lo tengo. Pero claro, siendo cómicos, tenemos que pasar muchas barreras. Hay que mostrar el Instagram, los DMs, la movida, en fin. El exdiputado Stigman se da de baja de Vox por su deriva antiliberal y su acercamiento al neofalangismo. Me cago en Dios. No me lo puedo creer. Yo espero que este hombre en su vida haya dicho la frase, pero tú qué te crees, que yo me chupo un dedo. Hostia, Stigman. Me gusta mucho Stigman. Como una persona que está estigmatizada por algún motivo, pero ha hecho de eso su superpoder. Stigman. El exdiputado de Vox, Juan Luis Stigman, en Infolibre. Es esta información, dice que fue portavoz de Sanidad en los meses de pandemia, ha anunciado su baja del partido al considerar que se está imponiendo una línea antiliberal y anticientífica, no me jodas, y que se está acercando al neofalangismo que a su juicio representa el eurodiputado Jorge Buxadé. ¿Qué me dices? El Jorge Buxadé. El Bombis. Viene de bombillas. Este hombre, ese médico. Este hombre es médico, ¿vale? Creo que es. No sé cuál es su especialidad ahora mismo, pero este hombre, durante la pandemia, tuvo que enfrentarse a su propia fanbase, porque él, como médico, decía: considero que habría que vacunarse. Y la peña: ¿estás loco? No voy a meterme tampoco un hierro hirviendo por el culo si estás a punto de preguntarlo. ¿Esa es tu siguiente propuesta? Claro, por ejemplo, ¿qué? Entonces, claro, ese hombre lo que habrá visto, lo que habrá tenido que aguantar. En su carta adelantada por Libertad Digital y confirmada por el propio Stigman en redes sociales, el exdiputado recuerda los ataques extramuros e intramuros, algunos terribles, que recibió por defender en su día las vacunas contra el COVID-19 y celebra que, al menos hasta ahora, Vox no cayera en el discurso antivacunas. Pero ahora, lamentablemente, cayeron las caretas, ¿verdad? Según detalla, ya estaba alejado del núcleo dirigente de Vox porque considera que el partido lleva años prescindiendo de su parte más liberal de su programa y sus diputados. Pero los discursos que escuchó en el Festival Europa Viva 24... ¡Hostia! Ahí, ese día dijo, me cago en Dios, vaya banda de nazis, no me lo puedo creer. Le han hecho tomar la decisión de romper definitivamente con su partido y darse de baja. Hostia, hasta que no escucho a Milei. Dijo, pero un momento. Cita en concreto a Buxadé, al que afea su origen falangista y su insufrible discurso mencionando despectivamente las vacunas. Es cierto que cuando dice las putas vacunas, claro. La las menciona despectivamente. Sí, sí. Sí, Stigman, sí. Estabas rodeado de nacionos, efectivamente ha tardado más de la cuenta en darte cuenta. Entiendo que también eres tú un poco nacionero, lo que pasa es que no tanto. A mí me llama la atención el concepto neofalangismo, porque... Es Fran de la Jungla. ¿Por qué explicarlo con un interminable párrafo si puedes ponerle una cara con gorra para atrás y decir... O sea, es lo mismo que el falangismo, pero en Twitch. Efectivamente. Vale. Es que no con me he quedado... Crocs y sudado. Vale. Pues me faltan las Crocs porque me cago en la puta. Solo... Uy, mira esta noticia. A ver. Esta noticia es curiosa. Es una dime. Una curiosidad. Os vais a ir de aquí con un dato interesante. Ya veréis. Stigman. No. Solo 1.418 bajas por regla incapacitante un año después de su entrada en vigor. Pero bueno... Por un momento pensaba, era otra cosa, no era, pero por un momento pensaba que alguien iba a aplaudir el dato. Como, bien ahí, chicas, aguantando el tipo. Ni una puta baja más de estas, ¿eh? Un tío, ¿no? Además. Claro. Bravo, guapas. Bravo. Enhorabuena, chicas.
Se iba a acabar el mundo con esto. Recordemos que recordemos que iban a desaparecer las mujeres del mercado laboral. Claro. Porque iban a estar todas diciendo, me duele la barriquita. Y yo esto lo leí en los periódicos. Lo que esa gente no contaba igual es con que las tías... No jaleéis estas cosas. ¿Sabes lo que les pasa a las tías? A las tías lo que les pasa es que están bastante buenas, ¿me entiendes? Están buenas las tías. Yo quiero ver si algún día el personaje va hacia algún lado más, pero se suele quedar en estos sonidos. Aquí es cuando se buguea el personaje. No avanza más. No conseguimos... Un año después de la entrada en vigor de las bajas por está menstruación. Están buenas, además, de forma literal, porque no se ponen enfermas. Claro, claro, eso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha caído una unidad de confeti! ¡Ha caído! El susto que yo me acabo de llevar. Por esta estupidez. Mientras que te hago un confeti. Las tetas están guanas. Ay. Me has señalado para... Dejadme que le explique a oyentes de podcast que están muy olvidados en esta nueva etapa del programa. Miguel Maldonado ha señalado detrás de mí y ha hecho ¡ay! Y digo, bueno... Se vino el Mossad, ¿no? Y ya se han hartado de que les llamemos nazis de mierda y nos van a ejecutar públicamente delante de las cámaras con total impunidad para que mañana salga Pedro Sánchez y diga bueno, última vez, ¿eh, chicos? Última vez. Una más y no más, ¿eh? Puedo aceptar un genocidio. Puedo aceptar amenazas a una vicepresidenta. Puedo aceptar imágenes con inteligencia artificial. Puedo aceptar una ejecución de dos cómicos en un teatro. Pero otra no, ¿eh? Otra no te paso. Un año después de la entrada en vigor de las bajas por menstruación incapacitante, solo se han tramitado 1.418 con una duración media de 3 días, según los últimos datos hasta mitad de abril, facilitados por el Ministerio de Inclusión, en la víspera de que se celebre el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Para dar una idea del peso de esta cifra sobre el total, en todo 2023 se iniciaron 8,8 millones de procesos de baja, una provocación, claramente, el 8 y el 8, y tras el escaso número de bajas, las expertas consultadas señalan, ojo, al infradiagnóstico y al temor a la discriminación laboral. Eso es un asunto importante. Pero es que cosas de las tías, mierda, cosas de las tías. Es que son muy reservadas ellas para sus cosas. He dejado de escucharte brevemente. ¿Brevemente? O sea, me cago en tus muertos, brevemente. 8,8 millones del de bajas 8,8 tramitadas. Se pidieron en total, sí. De bajas de que me duele el dedo del pie, me duele el Alfonso culo. Cuando se lesionó Alfonso el otro día teniendo sexo con 3 personas en un ascensor. Claro. Participó en una orgía en un ascensor, una cosa rarísima que hace él de vez en cuando, una vez por semana. No sé, él hace unas cosas... Es una cosa rarísima que hacen. Se enjabonan todos, se meten en un ascensor y... Cada uno... Un micro abierto pilla a Yolanda Díaz diciendo a la mierda tras la réplica de Sánchez a Feijóo y el PP pide que dimita. Un momento, a ver. Claro. Un momento. A ver, es posible que haya... Hay vídeo de esto, ¿no? Hay vídeo. Hay vídeo de esto. Por favor, vamos a ver el vídeo. Ni 1.000 paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. A la mierda todos. Ah. Y se ríe. Hacía meses que no se aplaudía así a Yolanda Díaz, ¿eh? Hostia, joder. No, pero en realidad no ha dicho eso. Ha dicho... ha dicho a la mierda a todos. Y no somos como vosotros, ¿eh? Un micro abierto. Ayuso. Ey. Hoy pensaba que íbamos a terminar. Me gusta más así, que no sea un solo bloque gordo, sino como con mucho... A ver. Ayuso,
De... No, no, pero a ver, coordinación, por no, favor. No, 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 no. Parad ya, yo, por favor. Yo digo el nombre y luego hacéis como una escala de grises. Esto es muy desagradable, muy desagradable. Vivir esto desde aquí es terrible, ¿eh? Porque estáis mirando todos hacia acá. Pero hace falta siempre que haya uno al final solo, en plan de... un segundo. Oh. Isabel Natividad Díaz Ayuso. ¿Pero qué es que...? Esto... Ay. Esto nos viene... Ya como un director de orquesta loco yo. Esto nos viene muy bien, ¿vale? Esto que comentamos de que la gente no grite cosas durante la grabación. Esta enseñanza nos viene increíble para que nadie se venga arriba y grite todo borracho cosas. La verdad que viene genial, ¿eh? Viene... a ver, un momento. Yo entiendo que esto en algún momento se habrá rectificado a lo largo de la tarde... Porque, claro, le han pedido la dimisión. Mira, fíjate, dice... Yolanda Díaz dice que su a la mierda no es contra los diputados del PP, sino una forma de felicitar a Sánchez. Claro. ¿Una forma rara? Bueno. ¡A la mierda! ¡A la mierda! No, no, por favor. Por favor, no empecemos otra, no empecemos otra, que esto es terrible. A la mierda, subnormal, subnormal. Cuanto más insultas, más... Más apoyas, ¿no? A la mierda, hijo de puta. A la mierda, me cago en tu padre. A la mierda, a la mierda. Ay, bueno. A la mierda. A la mierda. En fin, la uy. Me vas a perdonar. Gritos de, abro comillas, tonto, tonto, cierro comillas, a Figaredo de Vox. Tras su ya habitual rifirrafe con Montero, se conoce que hay un video a este... Hay un video a este respectivo. Respectivo. ¿Podemos verlo, por favor, Alfonso? A ver. Hostia. Silencio, por favor. Efectivamente, le están gritando tonto, como en el instituto. El tonto de cuando algún delantero falla un gol a... sin portero. Tonto. En fin. Las sesiones qué de ganas control, de insultar a alguien que me traéis hoy, ¿eh? Figaredo no está aquí y si lo cantáis parece que me estáis diciendo a mí. Las sesiones de control que se celebran en el Congreso de los Diputados cuentan ya con un enfrentamiento habitual que mantiene en vilo a muchos españoles. La pugna mantenida entre la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Montero, y el diputado de Vox, José María Figaredo, se ha convertido ya en un clásico por los delirantes datos presentados por el secretario de bla, 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 no sé qué, historia, tal. Este miércoles, unos cánticos dirigidos al ultraderechista se han sumado al intercambio de golpes. Tonto, tonto, se ha coreado en el interior del hemiciclo después de que Montero concluyese su segundo turno de respuesta y pusiese punto final al choque entre ambos. Entre aplausos de la bancada de socialistas, los gritos burlescos han ganado comprensión según se apagaba la ovación dirigida a la vicepresidenta. Ha sido un fade cruzado. ¡Tonto! Eso se llama fade cruzado, ¿no? Cuando tú bajas no uno y tú no escuches otro. El programa en el que trabajas, hijo de puta. Cuando baja el volumen de uno y se encuentra a la mitad de camino con el otro. ¡Subnormal! Según se apagaba la ovación dirigida a la vicepresidenta, ante la estupefacción de de Francina Armengol. Por eso leo yo las noticias normalmente. Ahora estáis viendo por qué. Que ha pedido silencio para poder continuar con el desarrollo de la sesión y dar el salto al turno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que le ha dicho ¡a la mierda! Presidenta de la mesa. ¡A la mierda!
Terrible jornada para San Fijaredo, ¿eh? Terrible jornada. Irte del trabajo mientras te han gritado tonto, tonto. Muy mal miércoles el que se ha llevado. Ha debido ser duro el para caballero. El bueno de José María. Sí. Pero si en algo lo conozco yo, creo que no ha sido eso lo que más le ha jodido de el día de hoy. ¿Qué le...? No digas que le ha pasado algo más. Le ha pasado algo más. Porque... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No, no solo le han gritado tonto. Le han pegado, tonto, le han pegado. Le han pegado con una colleja mientras le decían tonto. No. Le han dicho una frase que yo sospecho que a él ya le hace... Le hace tiritar por las noches en la cama a veces. Porque cuando el pobrecito ha ido a defenderse, la presidenta del Congreso le... No puede le haber... ha tenido que poner... No la... puede haber pasado eso. Alfonso, por favor. La vicepresidenta del Gobierno se niega a contestar a una cuestión que le plantea la oposición. Una manifiesta irregularidad. En cualquier... Señor Figaredo, no tiene la palabra. La señora vicepresidenta ha hecho alusiones a una persona en concreto. Nunca tiene la palabra. Este muchacho... Señor Figaredo, no tiene el turno de palabra porque es usted tonto. Miguel Maldonado, señoras y señores. Buenos días. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós. Salsa, salsa. Claro.